Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí con un rico platillo que le vamos a preparar a los peques. Los vamos a consentir con una rica tostada. Estas tostadas le pregunté a mi marchante, dice que lo traen de Oaxaca. Nosotros le decimos totopos. Esa tostada es natural. ¿Por qué le digo que natural? Porque no tiene nada de grasa ni tiene mantequilla, porque también hay una que ya lo vende con mantequilla. Entonces es natural. Así lo compro yo en mi mercado, ahí donde yo compro. Los ingredientes de la tostada van a ser betabel, zanahoria y lechuga. Tomate, cebolla, chile, ajos, que va a llevar nuestra salsa. De hecho, ya está aquí la salsa preparada. Ya está lista. Esta salsa rica. Entonces, estos van a ser los ingredientes. También tengo aquí. Hay queso, ya tenemos queso, ahí también ya sí lo compré en el mercado, y crema, eso es lo que va a llevar nuestra tostada. El pollo aquí ya lo tengo deshebrado, con media pechuga, fueron 60 pesos de pechuga, ya está lista. El betabel también ya está listo, ya cocido y ya están partidos en cuadritos, si se dan cuenta. La que no cocí fue la zanahoria. La zanahoria no está cocida, lo hice cruda, pero está ralladita. Así es como vamos a preparar esta rica tostada. Van a salir deliciosa, rica. Hay que consentirnos. ¿Está? Ahorita vamos a la preparación. Esta tostada lo pueden comer, de hecho se puede comer así, pero yo siempre la caliento. Me gusta dorarla aquí al fuego, darle la vuelta, que no se me vaya a quemar. Miren, si se dan cuenta, se está agarrando un doradito. Y ya quedó nuestra tostada para la preparación. Esta tostada le pongo el pollo. Les contaba que el pollo ya me llevó, estamos hablando de hora y cuarto. Ahí está la tostada. Aquí le ponemos ya su verdurita, ya le vamos poniendo su verdurita, su lechuga. Como ustedes les guste, si quieren más lechuga, pues le ponen más lechuga. Aquí ya va su zanahoria. Esta tostada les encanta a los peques, ¿no? Les encanta porque, y solamente así también los hago que coman verdura. Ya luego le pongo el betabel. El betabel. Ahora va nuestra rica salsa. Nuestra rica salsa. Vemos. Consiéntanse con esa tostada. Más los que no podemos comer nada de grasa. Una dieta bien rica. Aquí ya va la crema. Aquí ya va la crema. La cantidad, ahí también al gusto de ustedes. Le quieren poner más crema, más crema. Y ya viene el queso. Miren. Aquí le voy a poner otro poquito más de. Ya está. Aquí, así es como queda la tostada. Y así constantemente seguimos con nuestro. Seguimos con la siguiente tostada.
así continuamos con la preparación de nuestra tostada. Lechuga, como le decía, y la cantidad que ustedes gusten de verdura. Los colores es lo que les llama la atención a los peques. Los colores. Hay personas, como le decía, les recomendaba para que los que tienen una dieta que no pueden comer grasa, que no pueden comer nada de grasa, aquí están estas ricas recetas, estas ricas tostadas, para aquellas personas que no pueden comer nada de grasa, excepto que pueden evitar la crema y el queso, pero de ahí se las recomiendo porque es una rica comida o un rico desayuno también, si ustedes gustan, con un rico desayuno también. Y así quedó nuestras ricas tostadas, sencillas y muy ricas, se las recomiendo. Y los invito para el próximo video. Hay un seguidor de mi canal que me pidió un rico pozole, una receta de un rico pozole. Y ya el próximo video ya voy a complacer a esa persona que me pidió esa receta. Pues eso es todo, fácil, sencillo y económico. Y económico. Los invito, los reto, ¿cómo les puedo decir? A que lo preparen. Está riquísimo y huele muy sabroso todo lo que contiene. La salsita, como comen los niños, los peques, le puse un chile, como les digo, pero ustedes pueden ponerle dos, va al gusto de ustedes. Los invito a que preparen esta rica tostada y también les pido que le den un like o se suscriban en mi canal, Cocinando para los Peques. Gracias y buen día para todos.